¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio Cicuta de Oro. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista que aseguro va a ser muy entretenida, va a ser divertida. Y vamos a desentrañar justamente el tema que hemos estado hablando durante la semana, que es básicamente desenmascarar el rock o trabajar el rock, del rock al rock mexicano. Pero antes de entrar con los personajes que vamos a tener en esta sesión, en esta noche bohémica de rock, por decirlo de esta forma, primero voy a presentar, para mí es un honor presentar a Game, que es un músico, es rockero prácticamente desde el tiempo que lo llevo conociendo. Es un músico consagrado que prácticamente ha sido una puesta en escena aquí en Papantla. Pero antes de poder explicar cuál es toda esta cuestión que está trabajando Agame desde el tiempo que nos llevamos conociendo, hay que justamente hacerle una presentación. Agame prácticamente es la ciudad de Tuxpan, si no me recuerdo, Naranjos. ¿Se crió en Tuxpan? Al revés. No, lo que pasa es que por cuestiones del destino, tipo Luis Miguel, que a mis papás hicieron que naciera en Tuxpan, habíamos estado más por eso, yo soy oriundo. Todos los de Naranjos tienen una característica. A ver, ¿cuál es? Que donde vayan siempre son de Naranjos. Y algo, un paréntesis también, pues como siempre tenemos en esta plataforma de vanguardia Cicuta de Oro, es llevar toda la información para ustedes que nos están viendo y nos siguen, este movimiento de traer artistas que están en nuestra localidad y que tal vez no lo han visto, no han volteado a ver cuáles son las propuestas que están generando, porque sí están generando algo, pero tal vez la sociedad o los medios no les dan los espacios indicados para que ellos promuevan lo que es el arte, la música, la danza, el teatro, la pintura, el performance, instalación y todos los medios que hay dentro de lo que es la rama del arte. Y quiero pues cederle, como ya lo presentó Antonio, igual esto de lo que estamos generando nosotros, hoy tenemos una personalidad tanto como amigo, como músico, también como colaborador, y me gustaría que lo expresaras fuerte con vos, ya dado que los que nos están viendo también logren escucharnos. Entonces ahorita que igual el diálogo, pues un poquito más fuerte, así con el entusiasmo que luego platicamos, y es ameno este diálogo. Y pues, ¿qué más puedo decirles de Agame, seccionando la música del rock al rock mexicano? Pues dando la entrada, pues, Doc, Agame, músico, rockstar, gracias, y alguien que ha vivido una generación plena, para que nos pueda hablar desde su punto de vista. Claramente queremos ponerlo así en letras grandes, es un pensamiento subjetivo y esto lo vamos a ir llevando de acuerdo a las experiencias de él. Entonces, Agame, bienvenido. Gracias, amigos, gracias por esta oportunidad, por este espacio. Realmente tenía ganas de estar aquí con ustedes porque me gusta su programa. Ya tiene tiempo que lo sigo. Gracias. Les agradezco mucho la invitación, pues yo me considero un amante de la música, principalmente. Antes que nada, para mí la música siempre ha sido muy importante en toda mi vida. Como te lo conté aquella vez, era algo que tenía intrínseco, pero muchas veces me intentaba reprimir. Digo, porque yo elegí otra carrera, pues, una carrera clásica, ya sabes. Una carrera que a nosotros de la generación X nos inculcaba, debes de tener una carrera más que te reditúa, una carrera más, ¿cómo te explico? Que una carrera clásica, pues, medicina, derecho, ingeniero, psicólogo también. Y entonces, pues, durante toda mi carrera siempre la música estuvo presente, todo el tiempo estuve componiendo canciones, escuchando música, tocando la guitarra, cantando. Fue mucho el tiempo que le dediqué, tal vez un poquito más del que debía, no lo sé. Sin embargo, no me arrepiento porque, como te conté aquella vez, hubo un momento que decidí dejar de reprimirlo, decidí dejar de decir, bueno, ya
renuncié a la música varias veces, sinceramente. Como todo músico, creo que va a ser un momento de su vida. Renuncié, es como cuando dicen, es bien fácil dejar el cigarro, yo lo he dejado como 10 veces. Entonces así me pasó con la música, yo dejé la música un montón de veces, hasta cuando dije, bueno, ya no lo voy a dejar, a mí que no se puede, por más que lo intento. Entonces, un día decidí dedicarme de lleno, ponerle un poquito más de atención, y pues tuve la fortuna de conocer a algunos muchachos, que ustedes también conocen. Un muchacho que me hicieron segunda, me siguieron la corriente, también vieron la película de School of Rock, por eso. entonces yo era Jack Black y ahí me siguieron la corriente. Y pues de ahí se formó todo, más que nada como un juego, como un desahogo. Y sí, lo que te comentaba, mis canciones siempre estaban guardadas, nunca las había sacado. Hicieron fácil 20 años, casi 20 años hicieron guardadas mis canciones hasta que me atreví a sacarlas, y algunas de esas canciones del disco de Stoneflies tienen esa edad. Exacto, quiero mencionar que Agame, aparte de que nos trae este diálogo, él conforma una banda interesante para aquí la localidad de Papantla que tiene el nombre de Stoneflies. Son varios integrantes que, como él lo menciona, ¿no?, que han seguido esta línea de lo que es el rock, las vivencias que él tiene. Y Stoneflies ha sacado ahorita su disco, igual búsquenlo en sus páginas, es para que sigan esa línea de Stoneflies. Y ahorita están en producción el segundo disco, que muy pronto igual estará en manos y en oído de todos ustedes. Igual tiene otros proyectos con otros amigos, igual soy perteneciente, que es Culebra, que es algo, otra propuesta, pero en este momento hay que poner oídos a Stoneflies, y este es un momento para que todos que ahorita nos están siguiendo también conozcan lo que es el rock. Así es, el rock es muy bonito. El rock se me hace para mí una expresión muy bella, una expresión completa, ya que el rock no es tan puro como el jazz. El rock, como dijo un músico norteamericano, el rock nació bastardo, el rock nació de la unión del country y del blues. Claro. Y pues lo que comentamos el otro día, desafortunadamente hay un elemento más importante en todo grupo que tal vez algunos nos negamos a aceptar, o tal vez no nos damos cuenta. Cuando queremos formar una banda, cuando queremos formar un grupo, tenemos que cumplir con todas las especificaciones para hacer un buen grupo: tener talento, tener buenas canciones, tocar bien, cantar bien, pero ese no es todo el camino. Existe otro elemento importantísimo que ya no depende de nosotros, que es el elemento de la industria musical. Si la industria musical no te abraza, vas a quedarte en el lugar, y eso no es malo, porque sinceramente me gusta el lugar donde estamos. No aspiro a que la industria de la música me abrace, porque conlleva un montón de compromiso. Exactamente, ya lo que se convierte ya en una cosa más complicada. Sin embargo, cuando este sistema, cuando esta industria te abraza, es cuando existe la proyección a través de, a nivel global y a través del tiempo. No todas, la industria de la música puede abrazar a muchas bandas, y unas van a ser buenas y otras van a ser malas. Las que son buenas van a perdurar a través del tiempo, como lo hemos estado viendo. Algo que me gustaría comentarles a propósito de nuestra generación. Cuando veíamos en la tele la gente que se dedicaba a la música, al rock, y los maestros nos decían, eso se piensa dedicar todo el tiempo cuando sean abuelos. En algunas entrevistas, algunas personas dijeron, imagínense a Mick Jagger a los 65 años pegando de brincos, se va a ver ridículo. Pero eran los años 80, no se imaginaban que el rock no iba a envejecer, que el rock se iba a hacer clásico. Hasta la banda de The Who
hace de mi generation, que también menciona algo por decirlo, ¿no? Que es mi generación, que habla, que es el momento. Pero ya que nos estamos acercando ya a la parte del rock, ¿cuál fue tu primer álbum o cuál fue tu primer banda de rock, acercándose a tus oídos para que siguieras esta línea? Bueno, les voy a contar la historia de el disco de rock que me marcó a mí, porque hace varios años, será el año 1982, cerca de Naranjos existe la ciudad de Cerro Azul. En esa ciudad existía una tienda hermosa, hermosa porque vendían discos, era una tienda de esos, de discos de las de antes y de béisbol. Era discos de béisbol. Entonces había guantes de béisbol, bats de béisbol y todos los discos que quisieras. Y la foto de Debbie Ruth. Era una tienda hermosa. Con el tiempo desapareció, no duró mucho. Y mi papá ya me había llevado varias ocasiones a esa tienda. Y un día me dijo, vamos a la tienda de discos, te voy a comprar un disco, un cassette. En ese tiempo el cassette, según que era más práctico el disco. Y ya, me llevó. Y me dijo, escoge un disco, un cassette para que te lo compre. Y yo ya iba por el disco que quería. Ya lo tenía en la mente. Porque existía un programa que se llamaba Video Éxitos con Gloria Calzada, donde pasaban el video de Come on Feel the Noise de Quiet Riot. Y ya me ahorita que nos estás explicando eso, ¿de qué justamente época nos habla? O sea, ¿de allá por qué el año 82. Estamos hablando del año 82. Yo tenía 7 años. Es de mi época. Es que es interesante porque mencionas algo que me llamó la atención. Sí. O sea, eres perteneciente a la generación X. Sí, definitivamente. O sea, aquí hablamos, orgullosamente es de la generación X. Prácticamente hablando con los que nos están observando, hay hay historiadores y filósofos que investigan y trabajan las generaciones y las van seccionando. Entonces, de cierta manera, la generación X se caracterizó justamente por ser los rebeldes que estaban en contra de todo lo que estaba oponiendo o estaban poniendo justamente, si no mal recuerdo, la generación de los baby boomers. Entonces, ahí viene esa parte interesante. Por eso es rebelde. Es que mira, ahí ya viene. Ahí, la confrontación. La característica principal de la generación X era que a nosotros nos enseñaron que no había futuro. No sé si lo sepas o no lo entiendes, pero... Y era parte de casi de nuestro ADN, porque se venía el año 2000. A ustedes no lo notan ahorita, pero en los años 80 y 90... El fin del milenio se veía como el apocalipsis. Como algo bíblico. Sí, o sea, nadie pensaba que íbamos a vivir después del año 2000. Por eso el título de Stormflyer. Entonces, sería un pinche huracán. Así iba a acabar. Y me dieron las películas de Armagedón. Entonces, nadie pensaba que íbamos a sobrepasar del año 2000. Entonces, la generación X, la más característica, si has leído bien sobre generaciones, es que no tenían una visión del futuro, no pensábamos a futuro, decíamos lo que hay que vivir, lo hay que vivir hoy, en este día de hoy, mañana no sabemos qué va a pasar. Volviendo al tema, porque si me gustaría contarles esa anécdota, me llevó mi papá a la tienda, me dice, escoge el disco que tú quieras. Pues obviamente agarré, no sé si conozcan el disco de Quiet Riot, es la máscara, la máscara de hierro y la camisa de fuerza. Claro. Entonces, es un disco precioso, es el disco, como dices, el disco que me marcó en mi vida. Y también algo muy importante que también un maestro de mi escuela dijo, esos jóvenes de ahora, no se refería a los niños de la primaria, porque iba a segundo, esos jóvenes de ahora que escuchan la música de rock en inglés, ni entienden qué está diciendo. A lo mejor les está mentando la madre y no saben qué dice. Entonces de ahí tuvo una profesión. No, yo tengo que aprender inglés. Desde el 86 empecé a ir a cursos de inglés. Entonces Come and Feel the Noise era una canción que a mí me movía. Come and Feel the Noise, Metal Health. Y eran canciones que me aprendía mucho y las escuchaba. Entonces me dice mi papá, escoge el disco, quiero este. Imagínate un niño de 7 años escogiéndole un disco donde sale un fulano con una máscara de hierro y una camisa de fuerza y dice, no, te voy a comprar este cassette de los Pitufos, ya vamos. Hasta ahí lo tengo, ahí tengo el cassette de los Pitufos. Y me aprendí todas las canciones.
Así, esa historia se la saben los Stone Flyers. Y eso es interesante porque vemos de cómo la percepción mexicana, por eso vamos ligando estos dos puntos, ¿no? De también cuál es el pensamiento social que se tenía en esos tiempos, estamos hablando de los 80s, igual a, ahora sí, un país cercano, vecino, que es Estados Unidos, con toda la influencia musical, cómo llegaba a México, y era a través de los medios televisivos y radios, me imagino. Exactamente. Y entonces, al momento de escuchar esta banda de Kid Rio, creo que nos habla de una generación también de protesta, porque en sus letras también nos hablan acerca de la locura, acerca de las pasiones, también del rompimiento entre los hijos y los padres. Creo que es una generación que lo que traía a México, verlo reflejado ahora para alguien, subjetivamente ahora para Agame, para crear también su percepción musical. Entonces, después de este disco, que ya después, ¿cuáles fueron las siguientes bandas que empezaste a escuchar para generar lo que es ahorita, como que esta línea musical de lo que genera Stone Flyers? Bueno, Stone Flyers, como todos lo escuchan, suena mucho a rock en tu idioma, porque posterior a eso, se vino muchos años después, coincidiendo con mi adolescencia, la era del rock en tu idioma, la era de las bandas Fanes, Estéreo, Enanitos Verdes, Hombres G, Radio Futura, Hit. Les recomiendo que escuchen a Hit, G-I-T, es una banda argentina. No fue muy conocida, pero deberían escuchar el sonido, no sé, tan grandes como Soda Stereo, yo creo mejores. Un sonido muy avanzado, más británico que el resto. Entonces me tocó escuchar desde la secundaria. Es que miren, sinceramente esa época no era una época de rock en los medios de comunicación. El rock era muy underground. Que tiene que ver con la historia del rock en México, como platicamos aquel día. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo la vivencia? Pues, eso lo descubrí después. Exacto. Eso lo descubrí ya con mayor madurez, sí, perspectiva musical. Sí, claro, ya después, porque yo siempre he tenido un interés en la música, sobre leer acerca de la música, leer acerca de la historia del rock. En los años 70 en México se prohibió el rock. Era inaudito. Vayan anotando estos datos. En los años 70 el presidente, ¿cómo se llama? El del 68, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que fue el siguiente, se dedicaron a prohibir el rock en los medios de comunicación, en el radio, en la televisión, y obligaron a las disqueras a no grabar discos de rock. Pero sobrevivieron uno que otro underground, con disqueras independientes como el Tri, como los Duk Duks, banditas así, la Revolución de Emiliano Zapata. Botellita de Jerez, no. No, Botellita de Jerez es de los años 80. Botellita de Jerez es otro concepto. Botellita de Jerez es un concepto más folclórico, de comedia. Es muy diferente. Naco es chido, es una de las frases. Sí, ese es guacarrock, le llaman ellos. Ese es muy diferente, ¿no? El rock de los años 70. Es que una vez un muchacho me comentaba sobre eso. El rock llama mexicano. Víctor, por casualidad. Perdón, creo que hay unos comentarios o preguntas. A ver, antes de continuar este diálogo. Tenemos un comentario de Surilla Zravaca. Nos dice: Rick Rubin nos dijo, menos es más. Y nosotros le dijimos: no, lo que pasa es que si queremos amigo, más y más. El gran maestro. Ahorita vamos, ahorita vamos sobre esa base. Otra comentario hay por ahí. ¿Esa es ahorita? Ok. Que ya están nuestros amigos ahí viéndolos. Estábamos en los años 70, se prohibió el rock. Y, híjole, es algo tremendo que se haya prohibido el rock, porque para mí, en mi punto de vista particular, el mejor rock surgió en los años 70. En los años 70 surgió el metal. Surgió y se desarrolló. Digamos, más bien se desarrolló, porque surgió a finales sus de los años 70, ¿sí? Exacto, exacto. El metal, el progresivo, el punk, el new wave. Pura menciones. O sea, son la música. ¿Eh? El post-punk también surgió de ahí. Ahorita, en México tiene, ¿cómo te explicaría? Es como si le cortaras un pedacito de ADN
que le hace falta a la música mexicana, desafortunadamente. Ese pedacito de ADN es el desarrollo máximo que surgió rock en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años 70. México no lo vivió. Le falta. Sí. México no lo vivió, le faltó vivir ese desarrollo. Ahorita que mencionas esto me pone a pensar un poco o demasiado justamente en la parte de los pedos que hay sobre la cuestión de la identidad, y especialmente, y tiene sentido, ¿no? O sea, no hay como tal una, desde mi punto de vista, claro, y ahí si me corrigen está perfecto, que esta parte que mencionas, no hay como tal así, que faltó una esencia tal cual para que se desarrollara un rock mexicano. Si bien cuando fue esta parte de la prohibición del rock, que tengo un poco de conocimiento acerca de eso, fue justamente después de lo de este famoso evento que hubo ya por, no recuerdo la fecha, pero fue 71. El 71, que fue el festival de Avándaro, que es curioso cómo cómo se organizó, que nada más fue una fiesta entre juniors, en una cuestión de carrera de autos, y llamaron unas bandas, y de repente, pum, o sea, era, lo 250 mil personas, lo llegaron a comparar hasta cierto punto, por ahí con el gusto. Sí, pero ese evento es precisamente el que detonó el miedo en el gobierno. Supuestamente el gobierno vio que la reunión de jóvenes era masiva, y si los jóvenes se reunían iban a poder derrotar porque ese ya gobierno. Había un antecedente, el antecedente del 68 y del 72, del 71, que fue lo tan el halconazo. Y es que en este paréntesis que podemos mencionar históricamente, pues México siempre se ha visto envuelto con las marginaciones sociales a través de los que tienen el poder, y en esto nos referimos al Estado, a la política, a lo que hay una soberbia del manejo de las jerarquías. Y entonces, dentro de estos movimientos, pues, ¿quiénes son los que provocan movimientos? Por lo regular son los jóvenes con una exigencia de cambio para ver una, ahora sí, la mejoría para el pueblo, para la sociedad. Pero siempre ponen límites porque también hay que, bueno, se designa que hay que tener un control. De los sucesos del 68 genera un cambio social marcado para toda la vida y todos los años futuros para México. De ahí se vienen con los sucesos también, con lo del 71, con los halconazos, y vienen con este movimiento de que, como ya lo mencionaron, que era una corrida de autos, era una que iban a ser un día, que una noche, una tardeada, podría así decirlo, ellos nada más musical, que tenían pensado dos bandas nada más mexicanas. En ese tiempo se les había invitado a la Revolución de México, Emiliano Zapata, Javier Batis. ¿Por qué? Una, porque la Revolución de Emiliano Zapata ya tenía una propuesta en medio, entonces ellos dijeron que no, y Javier Batis quería ser estelar en ese instante, quería que todo el solvento económico fuera para él. Pero fue tal vez un error, porque varias bandas como Tinta Blanca, y entre los Duk Duks, y entre otras, el Tri, que hace Tri Sol en My Mind, que en un principio así se llamaban. ¿Y qué pasó? Que en una mención de radio, televisión, hicieron promoción en este evento, y se les acumuló toda una población de juventud con exigencia del rock. Y eso también es curioso, porque hay que mencionar que en un principio en México no se le llamaba rock, sino era rock chicano, porque todo era como del gabacho, porque todos los músicos cantaban en ese tiempo en inglés. Entonces, cuando ellos vienen a tocar todo este movimiento, pues no se atrevían a cantar algunos en español o en la lengua castellana, por igual por la forma de lo que eran los antecedentes del rock. Pero, ¿qué es lo que pasa en los 70s como bandas mexicanas que continuaron en el transcurso del rock? O en este caso, las experiencias que tuviste. No, es que mira, te voy a decir algo. El rock and roll como tal, que se originó en Estados Unidos, oficialmente, para mí oficialmente, fue Chuck Berry, porque él escribió la canción de Rock and Roll Music, basándose en un fulano que había denominado rock and roll. Esas corrientes llegaron a México, pero llegaron, ¿cómo te lo puedo explicar? Tropicalizadas. O sea, existieron las primeras bandas de rock and roll que escuchaban mis tíos, que eran los Rebeldes del Rock, los Teen Tops y los Locos del Ritmo. Esas fueron las primeras bandas que trajeron esa música, y se les ocurrió la brillante idea, híjole,
con todo respeto, pero hagan de cuenta Eugenio Derbez doblando al burro de Shrek, le dieron en la torre. Entonces las canciones americanas, británicas, las escribían, las cantaban en un idioma castellano, no cambiándoles la letra. No eran traducidas. Nada, no eran traducidas, era la adaptación. Entonces esos primeros grupos, pues era lo que conocieron, los que conocieron nuestros abuelos acerca del rock and roll. Posteriormente, también el monopolio de los medios eliminó ese rock and roll y se extrajo nada más a los solistas de cada banda. Extrajo a los solistas, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, y los convirtió en baladistas. Entonces tuvo un declive. A mediados de los años 60 el rock and roll tuvo ese declive, que los volvieron baladistas. Entonces ahí fue cuando surge en el norte del estado, en Tijuana, con Javier Batis, el rock chicano, porque Javier Batis tal vez tenga la idea que yo tengo, que el rock and roll debe ser en inglés. Definitivamente. El rock and roll, bueno. Sí, sí. Tiempo, si estamos hablando de rock and roll. Ahorita que lo acabas de mencionar, hasta la gran aparición que tuvo en Houston Carlos Santana. También, bueno, que fue, pues, obvio, un mexicano que también sobresalió en países extranjeros. Pero ahí nos damos cuenta más o menos de esas influencias, porque también llevó la cuestión. Pero si te fijas, pero si te fijas lo que estamos hablando, aquí en México no había ese apoyo. No, por eso Carlos Santana, siendo oriundo de Guadalajara, se tuvo que ir hacia el norte de Tijuana, donde dio el paso a Estados Unidos para poder promocionar su música. Lo mismo que intentaba hacer Javier Batis, nunca se le dio, desafortunadamente. Pero sí, esa proyección, se llama proyección de Carlos Santana. Muy buena, muy buenos primeros tres discos de Carlos Santana, excelentes. Y de ahí se denomina el rock chicano. Pero te digo, esa es la etapa cuando ese periodo se pierde. Es como si alguien viviera una vida y tuviera un lapsus de pérdida de memoria, de amnesia. Entonces imagínate cómo vas a poder contar tu vida si tienes un periodo que no te desarrollaste, que no conociste. O sea, imagínate un ser humano que se queda en coma a los 10 años y despierta a los 25. Ah, sí, está cabrón, La adolescencia nunca la vivió. Entonces, ese es el problema, según yo, del rock mexicano. Sí, no, es interesante esta parte que mencionan, porque, o sea, si lo trastocamos desde este punto de vista, de todos los eventos sociales que hemos vivido, especialmente aquí en México, y que están muy marcados todavía en nuestra generación, es que prácticamente es curioso, ¿no? Y lo trastoco, que a partir del 68, que fue justamente la masacre de Tlatelolco, y redoblando y reforzando la cuestión del 72, del 71, perdón, del halconazo, entonces ya se va creando en la psique, por decirlo de esta manera, ese temor, ese miedo a poder manifestarse, ¿no? Es por eso que adoptan, o van adoptando en este sentido, lo que son los el rock mexicano, pero de, como mencionan, de forma underground, o sea, escondida. A mí me da curiosidad porque hay un, no sé qué tan cierto sea, pero hay una leyenda urbana entre los rockeros, o entre la cuestión aquí del gobierno de Díaz Ordaz, de que justamente el hijo de Díaz Ordaz era un chamaco rebelde, un chamaco que le gustaba el rock, y era curioso, ¿no? Cómo esta parte del hijo que estaba en su ¿sabes que él fue como a los Doors? Ahí se va la historia. ¿Sabías esa eso? Parte, o sea, ese es el rumor. ¿Sabías cómo engañaron a los Doors? Les dijeron, van a venir, los vamos a presentar en estadios. Y luego, cuando llegaron aquí, los mandaron a teatritos nada más para los juniors. Y se encabronó Jim Morrison y dijo, ¿cómo van a creer? No, hasta la aparición del recorrido que tuvo Jim Morrison, que fueron tres limusinas, que él iba gritando dentro de la salida de la ventanilla de la limusina, gritando, viva Pancho Villa, y sacada como si tuviera un revólver en mano. Es una de las grandes anécdotas y fotos icónicas que tiene. Hay una anécdota donde mencionan que no recuerdo si realmente fue Ordaz o uno de los compinches, que estaban en el baño y se encuentra a Jim Morrison orinando y así, pues, ¿qué onda, no? Y que el vato le empezó a hablar en inglés, medio español mascado, y, o sea, es una anécdota, o sea. Entonces, de cierta manera, sí, como, o sea, yo pregunto, ¿realmente sí fue como tal ese
esa leyenda urbana de que Morrison sí anduvo aquí, porque para mí es una duda. Sí, está documentado. Y con fotografías. O sea, sí lo hicieron, y de hecho Manzarek lo cuenta muchos años después sobre cómo fueron engañados. Cómo les dijeron que ellos no querían venir a presentarse en teatro, sino que eran eventos más grandes, de estadios, como cuando se presentaban en Estados Unidos, ya estaban llenando foros grandes, pero los engañaron, porque lo que querían era que vinieran los Doors para tocar para un público selecto, para la élite de México, y para eso ahí se presentaron los Doors, y estaban planeados, creo, 4 conciertos, nada más llegaron a dar 2, y dijeron, esto no nos gusta, y se regresaron a Los Ángeles. Así es, sí, no, sí, este fue una, no es una leyenda urbana, es real, es real, real, fue real, fue real, sí. Estuvo por aquí. Incluso acabo de ver una foto de Jim Morrison en Teotihuacán. No, hasta en Papantla estuvo. En el Tanguildo. Falta que digas que estuvo en el parque temático. No, pero hay un comentario ahí por la... Gente que nos está viendo, por favor, detrás de cámaras. José Yair Hernández nos comenta, salud amigos, es Víctor Hoyos Fucking. Los Hoyos Funky también, claro, siempre la música, creo que hablándolo ya socialmente, siempre también ha sido una fuente de arma, una arma pacífica de mover pensamientos y gente. La música es como que un medio de personas con capacidades intelectuales, que no es a través de agresión física, sino es a través de una armonía musical con letras profundas. Y creo que todas las generaciones o bandas de rock siempre dejan un registro o un dato que te puede dar ese cambio socialmente en cuestiones, tanto para el blues, el jazz, la música también británica, que viene todo esto influenciado por la música del rock, y en la actualidad también lo vemos. Pero ya avanzando, ya si dejamos un poco los 70s y nos brincamos a los 80s, ¿cuáles fueron los cambios musicales o cuáles fueron las percepciones más bien como persona, ya que después del disco que te obsequió tu padre, o luego la esa experiencia que nos contaste? Que no me lo obsequió, que me compró de los picos. Y se lo aprendió. También es algo histórico. Eso será otro tema. Entonces, en los 80s, ¿qué pasó en ese cambio? Bueno, mira, Jim Morrison lo predijo. Jim Morrison en una entrevista dijo que la música del futuro iba a ser con aparatos electrónicos. Lo llegó a decir en una entrevista. Una entrevista que le hicieron en la Universidad de Los Ángeles, dijo que la música del futuro iba a ser con aparatos electrónicos, y es lo que marcó los 80. Autotune. No. Los 80 existen. No, todavía no llegamos ahí. Pero en los 80 existió el gran grupo de Depeche Mode. Es una mega banda de excelente, que es una de mis favoritas de los años 80. Te digo, los años 80, es que hay algo muy importante. Somos mexicanos y vivimos en México, y esos años era lo que Televisa dijera. Les conté de los años 60. Acabaron con los grupos de rock, hicieron solistas. En los años 70 prohibieron el rock. En los años 80 se inició el movimiento, pero era restringido, nada más las bandas que le gustaron fueron quedando, y para los 90 desaparecieron. O sea, ¿cómo les explico? En México la única excepción de música transgresora fuerte y dura que ha triunfado comercialmente. Empieza con M. Exactamente. Eso fue hasta 1997. Y sí, yo los fui a ver en vivo cuando nadie los conocía. Eran los abridores de Control Machete. Pero tenían power para tocar en vivo. No conocíamos ninguna de sus canciones. Pero abrieron con su primera canción y todos empezaron a brincar. Para la gente que esté escuchando esto, ahí sería interesante que en los comentarios supiera o pusiera qué banda es. ¿Quién y estamos una, hablando? De quién estamos hablando, y dije una pista. Estaban influenciados de los Beastie Boys, de Red Hot Chili Peppers. Esas eran sus influencias fuertes, sonaban bastante los Beastie Boys y los Red Hot Chili Peppers. Bueno, estábamos en los 80, en los 80 después de mis inicios con Quiet Riot, después brincamos hasta el rock en tu idioma, la música electrónica de Depeche Mode, y también a finales de los 90 existió mucha música bailable, como CNC Music Factory, Milli Vanilli, fue un fenómeno.
eran un plagio, bueno, no eran un plagio, eran un lip sync, eran este... Playback, pero la música era grandiosa, ¿no? Es que era una música enorme. De hecho, ahorita que me pongo a pensar, en esa época justamente comienzan a salir estos grupos que se les denomina, se les conocen como los, ¿cómo se llaman? Los One Hit o Hit Wonder, ¿no? One Hit Wonders. Que solamente tienen una canción y pegan. No, pero los pebellos ganaron un Grammy. Y todo el disco estaba precioso. Yo lo tuve ese, bueno, lo escuché. Precisamente un amigo tiene un amigo que sí le compraba los discos. Me prestó el de Quiet Riot, me prestó el de Milli Vanilli. ¿Se lo regresaste? Obvio que no, claro que no. No, entonces, por favor. En los años 80 llegó a comercializarse tanto lo que pasó, lo que les digo que pasa en México, el rock, ya hablando como la historia del rock como es en Estados Unidos y en Gran Bretaña, se llegó a comercializar, a ser demasiado pop, glam rock se convirtió ya como en una especie de chiste, o sea, ya no representaba la rebeldía, ya no representaba una música transgresora, ya se había convertido 100% comercial. Ya eran grupos que se dedicaban a vender discos nada más, a tratar de vender un disco, ¿no? A tratar de crear algo bello. Por eso es que posteriormente, en respuesta a esa música tan comercial, surge el grunge. Que grunge trata de... Y podrías mostrarnos tu playera, que en honor, ya entrando al grunge. Bueno, lo brincamos algo tan rápido, pero es interesante porque también la hacemos. Esta playera la compré en 1994. Tiene más edad de muchos de los que me están viendo. Y eso, bueno, es muy fina, no sé. Es buena tela, ¿eh? Es buena tela, no sé de qué está hecha. Todas las lavadas. Desde 1994 tengo esta playera. ¿Dónde la ven? Bueno, Kurt Cobain es una cosa aparte, pero estábamos hablando con respecto a la comercialización de la música, cómo se convirtió en algo que ya no representaba a los jóvenes. Y a mí me gusta mucho, esto se ve muy representado por el pleito que tuvo Axl Rose con Kurt Cobain. Eso es lo que representa, el fin de una música del heavy metal convertido a glam pop cuando inicia el grunge. Axl Rose, hasta hay fotos donde trae su gorrita de Nirvana. Axl Rose era fanático de Nirvana. Axl Rose quería llevárselos a una gira. Nirvana dijo, no. Nice. Queremos que vengas con Metallica, Guns N' Roses y Nirvana y gira mundial. No. Pero, y Axl Rose, imagínate que alguien se atreviera a negársele a Axl Rose. Entonces él se puso histérico. Solamente y de ahí se le fue el chipo de la... Por eso quedó como... Yo siempre le digo a los muchachos, existe Kurt Cobain, que es un semidios del rock, pero si le preguntas a Axl, ese vato es X. siempre me cayó gorda. Hay niveles, ¿no? Claro. Y entonces, eso es lo que más representa la pérdida de la autenticidad de la música del rock de los 80s, cuando se reinventó con el grunge. Antes de entrar a continuar con lo del grunge y todo eso, ¿qué piensas de la muerte del número tan icónico de los 27? La leyenda, creo que retoma todos los músicos que hemos estado hablando y has mencionado. Deja y apenas vamos a entrar a un tema pues que lo trae icónico en la playera. ¿Qué piensas con ese simbología de los 27? Porque creo que todo... Nada más nosotros ya pasamos esa edad. ¡Rayos! Aguas con los chavos. Yo cuando estaba en los 17 ya tenía miedo y yo soñaba que chocaba en un camión. No, es real esto. Allá por el... ¿Qué sería? Naranjos. 2001, 2002. No, el año cuando tuve los 27 años. Ya la libré. Pero bueno, lo que yo pienso... Así, si me pides mi opinión... Muy todo personal. Es subjetivo y esta es mi opinión muy personal. El Club de los 27 tiene que ver con que vivimos en una realidad simulada. Oh, sí, claro. Es simulada y hablamos, ya metiéndonos en otras situaciones y que ahorita
lo repienso con la parte de que especificaba de la generación X, que es la generación de la desesperanza, que cuenta, y es una cuestión que todavía se vive actual. Tengo ahí algunas preguntillas, pero pues más adelante las pongo. Seguimos okay. Con esto. Pues sí, es algo pues que se ha convertido como una simbología, pero ha habido muchas otras muertes a diferentes edades. Muchos, hay mucha gente más que lo mencionaba porque otros 30. Ajá. Sin embargo, la característica es que eran artistas que estaban en la cúspide del éxito. Los otros que murieron a diferentes edades no estaban, digamos, en la cúspide de su éxito. Desde el genio de Brian Jones. Primero. Sí, fue el primero. Ese fue el primero. Y que era uno. Luego, Jimi Hendrix. Es que son demasiadas diferencias. Sí, hay que saber. O sea, luego, para entender este diálogo, sí, Jimi claro. Hendrix. Luego, Jim Morrison, Janis Joplin, la bruja cósmica. Y luego Jim Morrison. Jimmy, Janis, James, Jones. ¿Qué pasa ahí? Curioso, es lo que te curioso. Alguien nos está escribiendo, por favor, detrás de cámara, si nos pueden leer. Dice, ¿qué opinión tienen del estilo del rey, del rap de Emiliano Zapata en su época rockera? Y su transición en balada. Bueno, sí, es que sí, permítame decirle. Hay que seccionarlo, exacto. La revolución de Emiliano Zapata, para sobrevivir, por lo que acabamos de explicar, que se prohibía el rock, la revolución de Emiliano Zapata tuvo que volverse baladista. Exacto. Y cantar en español. Sí, y cantar en español. Tuvieron que adaptarse porque eran músicos y solamente sabían vivir de la música. Entonces, estaban haciendo muy buen rock. Claro, sin embargo, claro. Ellos, el rock ya se prohibía en las estaciones de radio, se prohibían los conciertos, se prohibía en la tele. Pero ellos querían seguir tocando, entonces hicieron una transición hacia un grupo. Algunos se volvieron versátiles, otros le entraron a la balada romántica. Esa es la cuestión de la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? No hay que ser duros al juzgarlos. No, o sea, al contrario. Es la época en que se vive. Y el proceso social que los orilló para que siguieran, ¿no? Igual las propuestas en su primer inicio, creo que de sus dos discos que yo he escuchado al principio, pues sí deja como que una exigencia comprometedora. Porque de lo que está viviendo musicalmente, y eso lo puedo destacar dentro de la guitarra, dentro de todas las piezas que había, y ya después surge este cambio de lo que acaba de mencionar Agame, que tuvo que tocar baladas. Esos son de los sucesos que a veces, lamentablemente, pues sucede por cuestiones de, ahora sí, la gran masa de lo que es la producción o los que están detrás. Lo que te decía, la industria discográfica musical. Lo acabas de decir muy bien. Es lo que les expliqué al principio, iniciamos con eso. Si la industria musical no te abraza y no te sostiene, te vas a caer o no te vas a levantar. Es así de fácil. Es una limitante para atravesar eso. Así es, amigos. Y bueno, ya ahorita que mencionamos, bueno, de acuerdo a la pregunta que nos hacían ahorita en transmisión, nos quedamos con, ahora sí, en el movimiento de los, bueno, los 80 ya lo hablamos un poco, pero vamos a brincarnos porque lo interesante se debe también finales de los 80s con el movimiento del grunge, que ya lo traemos ahorita, y entramos a la época o la década de los 90. A lo mejor de todas. Creo que hay una madurez, tanto, me refiero a madurez en tu persona, o sea, me refiero en ese momento, tanto en tu juventud. Los 90s los viví de los 15 a los 25. Exacto. Entonces vamos a entrar a esa época, pues porque la experiencia de esta tarde que transmisión es traerlo a la subjetividad de lo que está sucediendo con la perspectiva musical del invitado Agame. Entonces, en los 90s, ¿cuáles fueron tus experiencias musicales? Influencias, principalmente. Todo lo que es todo, definitivamente. Yo recuerdo en esos tiempos, al principio de los 90, yo escuchaba Soda Stereo. Bueno, a ver, Soda Stereo lo escucho desde el 87. Y no eran tan populares, aunque ahorita anden diciendo algunos que iban de la secundaria conmigo que también lo escuchaban, no es cierto. No era tan. Ellos escuchaban a Timbiriche, a Luis Miguel. Y Soda Stereo le gustaba más acá, como que a la banda medio underground. Ese fue el grupo que yo he seguido más desde un principio y que siempre se me hicieron adelantados a su tiempo. Tú escuchabas música ligera en 1990 con
las guitarra rítmica distorsionada con pausa. Guitarra rítmica distorsionada con pausa. Y eso lo hizo Kurt Cobain copiándose de los Pixies, obviamente, claro. hasta el año 91. Tú escuchabas la canción Un Millón de Años Luz, que era lo que hacía Slash en November Rain. Entonces, siempre Cerati, bueno, Cerati también es una Cerati, Kurt Cobain, para mí, de los más grandes genios. Entonces, mientras yo estaba escuchando la música Soda Stereo, lo seguí desde que conseguí su primer disco en Soda Stereo. Luego escuché Nada Personal, que es una chulada, un disco muy popero, un disco rockero. Luego siguió Signos, una maravilla del post-punk, una preciosidad. Luego siguió El Doble Vida, que era bien funk. Copiaba mucho a INXS, pero cantaba. Luego siguió Canción Animal. Y ahí fue donde yo dije, bueno, es que este va adelantado su tiempo. Tú escuchas y ves la fecha cuando se grabó y luego escuchas que en otros países están haciendo algo parecido. Yo estaba, me llevaban mis papás de paseo a Jalapa y vi un póster, un cartel. Los chavos no saben qué significa eso, pero antes era una maravilla, un póster. Porque no teníamos el teléfono para ver una foto. Que ahorita se hace por internet. Ajá, ahorita quieres ver una imagen. Pero no tener un póster era como lo máximo. Tener un póster, así como el cuarto de mi compadre que está ahí. Tan precioso, me encanta. Entonces tener, así estaba mi cuarto. ¿Tú crees que un día tuve la loquera de arrancarlo? ¿Cómo me arrepiento de eso? En serio, así como tienes tú, así lo tenía. Tenía pósters de básquetbol, de chicas de knockboard. Tenía postres de bandas de rock, de películas. Y un día dije, bueno, ya basta, los voy a quitar, ya pasé esa etapa. Pero luego me arrepentí, imagínate, yo tuviera mi cuarto. Ahora regresaste. Bueno, ándale. Entonces, me llamó la atención ese póster de un grupo que se llama Nirvana. Y llamaba a los porque eran unos vatos con la, se dejaba la barba. Eso no se veía, los rockeros eran melena larga, rasurados, con chamarras de piel, con guapos. Pues pon tú, no, ahí sí no sabría decir, pero por lo menos cuidaban, tenían una cierta imagen. Y entonces vemos unos formas que parecían como mecánicos y Kurt Cobain se me hacía viejísimo por la barba, dije, ¿y ese ruco quién es? ¿Qué hace? ¿Es sí, no sé qué tiene que ver, ¿no? Y dije, me llamó la atención y dije, ¿qué música tocará? Y posteriormente a eso vi en la tele el video, escuché el video de Come As You Are. Oh. Y dije, no manches, corría a mi tienda de... Es que yo para conseguir música no la descargaba de iTunes en los años 90. Mi Spotify era un señor que vendía cassettes. Pero no se los compraron. Recordaron ahí disco pirata original. No, pero espérame, yo no los compraba piratas. Pero tampoco los compraba originales. Lo que yo iba a decir, ¿tienes el de Nirvana? Ah, sí, que está. Pues no sé, costaba caro el tiempo. Grábamelo. Sí, sí, era entonces grabado. Lo grababa el vato. Yo tenía mi copia del cassette de Nirvana y así me hice de mucha discografía. No compraba pirata, pero tampoco compraba original. Estaba en caro. Sí, nada, me quedé en un limbo ahí. Pero así conocía, grábame ese de Nirvana. Cuando lo escuché, híjole, no, una experiencia bella de haberlo escuchado. Todo pasó muy rápido. Y Nirvana, como les comento, Stoneflies no era icónico, no era sobrevalorado. Nirvana era una banda más. No sé, como si dijéramos un System of a Down. Tú ves a System of a Down, ya, es una banda puta madre. No, pues te tocan. Eso era Nirvana. Una banda que anda por ahí. Pero resulta que se muere o lo matan, porque también existe esa teoría. Y entonces ya ahora se convierte en un ícono. Ahora se hace el mito, porque a Hollywood, a Estados Unidos, a la industria de la música también se aprovecha de ese tipo de situaciones. Lo hizo con Jimi Hendrix, lo hizo con todas Jan Joplin, lo ha hecho con todos los que mueren jóvenes. Amy, y de hecho, Amy, ay Dios mío, otra, sí, otra, la reencarnación de Janis. Y pues, siendo de esto, ¿crees que el consumismo, en este caso masivo, que es una mercadotecnia?
O sea, aprovechar la muerte de un músico. Sí, lo aprovecha. Es dinero. Y genera algo dentro de la sociedad. Sí. Pero, ¿qué pasa con las personas que se ven influenciados? O así, si tienes algún pensamiento. ¿Qué sucedía en los 90s en México? En cuestiones de, bueno, en Estados Unidos, en los 90s. Era un movimiento de otra generación, tal vez otras vivencias. Pero, ¿qué estaba pasando en México con la cuestión del rock? ¿O cuáles son las bandas que podrías tú mencionar mexicanas? En los 90s estuvo fuerte Café Tacuba. Café Tacuba y Caifanes. Esos eran los más. Maná siempre fue, estuvo ahí. Maná, hay que mencionarlo, aunque no sean rock. Pero, no, pero nada más si les recomiendo, escuchen el primer disco de Maná. Es una chulada de disco, nada que ver con pop, nada que era bien new wave, bien post-punk. Sonaba bien bonito, tendía mucho a Police, sí, pero era una obra que no tiene nada que ver con el Maná que conocemos. Bueno, los 90s eran de Maná, de Timbiriche todavía, de Caifanes. Caifanes llegaron a la cúspide. Cuando yo escuché el disco del Nervio del Volcán, híjole, no, yo también, a los Caifanes también los seguí desde La Negra Tomasa, porque recuerdo que en la secundaria yo hacía dibujos, también me gusta dibujar, dibujaba el logo de Miguel Mateos. Para mí había cuatro nada más: Miguel Mateos, Soda Stereo, Hombres G y Enanitos Verdes. Y de repente salió La Negra Tomasa, es una cumbia X, pero salió Perdí Mi Ojo de Venado. Y escuché, cuando escuché esa canción dije, oye, esto es, y yo le dije a mi hermano, escúchala, esto es una buena banda, esta banda va a lograr algo. Y ya me fui a escuchar a lo que era la música de Caifanes, y fue evolucionando. También cuando escuché Canción Animal, también fui a grabar mi disco de, no, creo que esos sí los tengo originales, te los enseñé. Sí, sí. El cassette de Caifanes original del Diablito. Ese también lo escuché, luego siguió El Silencio, ese lo grabé, y luego El Nervio del Volcán, ese me lo regalaron, por el tengo también El Nervio del Volcán, cassette, todo ese cassette. Ese sí fui siguiendo disco tras disco, y fue una evolución. El disco de El Silencio, muy hermoso también, muy bonito, canciones muy, muy, muy buenas. Y en esa época había, bueno, o te tocó la experiencia de escuchar bandas locales, lugares que tú vivías en estos tiempos, para que tocaran, o había propuestas originales o eran covers, o cuál era el auge del rock, ya digamos que más local, había bandas, había propuestas, o solamente era de ambientes de disco, de ir a escuchar a, lo que ponían en cualquier lugar que iban la gente. Pues mira, en ese tiempo yo tenía la idea de poner una banda, estaba la prepa. Invité a un amigo, que en paz descanse, murió casi a los 27, Pablo. Él y yo tratamos de formar la primera banda, pero posterior, no sigo, compusimos una canción, recuerdo, por ahí la debo tener en casa grabada. En honor. Salud por Pablo. Saludcita, creo que es una mención, hasta apenas creo que escucho un nombre. Sí. No, y cantaba precioso, pero bueno. Entonces, yo me fui a estudiar a Costa Rica, en la carrera de medicina, y él estuvo, se quedó en Naranjos, en el TEC de Cerro Azul. Entonces él siguió con la música, porque el TEC de Cerro Azul tenía un área de estudiantina, algo así. Entonces él siguió metido en eso. Él no renunció como yo, él se metió de lleno, él quería hacer esto, tuvo pique y pique por aquí y por allá, cantaba. Y estuvo en una banda en Naranjos. Naranjos es un lugar que está lleno de bandas, pero no sé, me gustaría conocer, amigos de Naranjos, me gustaría conocer bandas de música original. Naranjos. Naranjos había muchísimas, muchísimas, pero todas eran de covers. Era lo que se usaba. Sí. Digo, tampoco hay que ser muy, muy rudos al juzgarlos. Era lo que se usaba, bandas de covers. Pero lo que yo recuerdo, cuando yo quise formar la primera banda con mi amigo Pablo, era para crear música. ¿Qué estilo, qué es lo que ustedes escuchaban,
¿O cuál eran los hombres G? Hombres G, más Hombres G era nuestro. El auge. Es, incluso el productor del disco de Stoneface dice que Stoneface llena demasiado Hombres G y yo trato de que no sea así, pero bueno, Hombres G era nuestro máximo también. Seguí todos los discos Hombres G. De los cuatro que te mencioné, se han seguido todos los discos. Miguel Mateos, Hombres G, Soda Stereo, Nitos Verdes y Caifanes. Ese sí tengo, sí, todo, sí. Todos los discos, pero como fueron saliendo los iba comprando. Eso fue el rock mexicano de los años 90 y surgió Café Tacuba. Café Tacuba sí me marcó mucho en el año de 1993. Estaba escuchando mucho Nirvana, estaban grabando Pearl Jam, chuladas. Recuerdo que Café Tacuba tiene una canción que se llama El fin de la infancia. No sé si la han escuchado. Es en banda. Fíjate que adelantamos. ¿Verdad? Eso no se esperaba. Es una canción de la infancia. En banda. Entonces dice, una parte de la letra dice que yo les quitaré el miedo a sentirse a la vanguardia sin tener que ir a New York para ver allá qué pasa. Entonces, él dice que, ¿cómo decía la canción? Que el artista extranjero se lleva la comisión. O sea, su canción decía que consumiéramos producto nacional. Esa era la idea. Y de la infancia, cuando vinieron aquí a Tlaquitzuco, yo fui a verlos y canté esa canción. Me la sé de memoria. Entonces, recuerdo también que mi papá me iba a comprar un disco. Ahora sí me compraba yo, quería. Entonces, estaba yo decidiéndome entre el Monster de R.E.M. y el re de Café Tacuba. Entonces Café Tacuba me dijo que había que consumir producto nacional. ¡Órale! Entonces me llevé el de re. Me encanta ese disco. Para mí el disco de re es 1994. El disco de re es un disco que trae hardcore, banda, salsa, cha cha cha, una mezcla, balada. Es una, decían ellos, es como si le estuvieras cambiando el radio. Una miscelánea. No, me juran que no lo han escuchado. Pues podemos ahorita. Bueno, sí, bueno, sí, de tarea. Es una chulada ese disco, el disco re se llama. Sí, sí. Una canción que se llama Las Flores. Bonita. Lo que a mí siempre me pareció Café Tacuba, el integrante más importante es uno que se llama Emanuel del Real. Es el gran compositor. Canta muy bonito, compone muy bonito, toca guitarra, teclado, batería, todo. Es el elemento más importante, es un clon de Dave Grohl. Sí, sí. Entonces, entonces él es. Pero más garrotudo. Dale, pero región 4. Entonces, maltratado. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que se escuchaba en los 90s, la mitad, la primera mitad, porque llegó de la mitad de los 90 para adelante, el fenómeno, ahí sí, fue un fenómeno, y lo me encantó, estuve a punto de ir a verlos a México, pero no iba a ir porque iba a presentarlo en un concurso de radio, Jalapa, para ese entonces ya no estaba en Costa Rica, pedí mi cambio a Jalapa, estaba estudiando en la universidad allá, entonces surgió de la nada Oasis, la mejor banda de todos los tiempos. Oasis, Oasis hizo lo que Límite, hablando de música regional mexicana, Límite se metió en el espacio que dejó Selena. Entonces, Oasis se metió en el espacio que dejó Nirvana y se quedó con todos esos fans. Oasis fue un fenómeno. Yo recuerdo ver el programa de MTV, entrevistan a Gustavo Cerati. Cuando MTV era MTV. MTV, cuando era, pasaba música. Y ¿cómo se llama el programa? Acapulco. Acapulco Show. Bueno, entonces entrevistan a Gustavo Cerati y dice, vaya que hemos visto buenos grupos, estas Oasis son brillantes. Gustavo Cerati fue a ver a Oasis, a verlos tocar en vivo. ¿Y cómo fue tu primera experiencia? ¿A través de la televisión? Oasis, radios, sí, Oasis, en MTV. Es que yo crecí con MTV.
veo MTV desde el 91 cuando en Naranjos, digo, la televisión por cable. Sí, claro, claro. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Es curioso, justamente, ahí sería bueno que me corrigieran, son datos que yo he visto. Justamente en el cuando era el consumo de música, MTV era uno de los canales que prácticamente daba apertura a conocer propuestas, claro. Cuando realmente era poner música y era de diferente tipo. Yo recuerdo también en aquella época, tenía 3, 4 años más o menos, que me tocó ver y experimentar justamente los canales de MTV. También hay otro había otro canal, no recuerdo el nombre. Telehit, no, había VH1, que también ponía ese tipo de música, o sea, que había una miscelánea. Si vemos esas comparativas actualmente, ¿qué nos están ofreciendo? Y sería volver a recaer al tema de la cuestión de cómo se está manejando actualmente la producción musical. Aquí sería... sabemos que ahorita la producción musical, desde mi punto de vista, es ya por consumo, por comercio. Ya no es tanto de decir, bueno, vamos a encontrar una banda y órale, vamos a trabajar. ¿Qué es la propuesta que tiene? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? ¿Cómo la trabajamos? Ahorita es prácticamente ponen en escena a un individuo que si bien canta, o si sabe o no sabe cantar, pero ya sabe manejar sobre autotune, sobre, ahora sí, modificar ciertos tipos. Y órale, ¿quién apoya esos tipos? ¿Quién los apoya? Las disqueras. La industria, la maquinaria musical. ¿Y aquí? ¿Crees que en 20 años alguien se va a acordar de esos fulanos? Porque eso es un término que yo les lo veo... Les hace ganar dinero. Pero es un término que yo lo veo y lo aplico a todo, que es la cuestión del fast food. Vengo, me siento, consumo y me voy. Es lo mismo con la cuestión, o sea, aplicado en diferentes situaciones. Sí, sí, sí. Es lo mismo también en la cuestión musical. Aquí me gustaría preguntar algo y es para mí importante. ¿Qué opinas de la música indie? O como conocemos, ya brincándonos. Es buena pregunta, ahorita es buena pregunta. Pero la gente que nos está viendo, para que comprendan, en los 90 pues ya vivimos un poquito, ya lo tratamos, pero esto es lo que está hablando nuestro mil entrando con toda la modernidad ya que la que conocemos, o todos los que estamos apegados a las tecnologías, tal vez eran sus inicios, como lo acaba de mencionar, que podríamos decir, el indie viene con el término de músicos independientes. Independientes. Entre comillas, ¿no? Pero al final de cuentas no son independientes porque son apoyados a través de toda esta máquina. No, pero lo que pasa es que la música indie surgió en los años 90. No, ok. Y era relegada, era música que no se consumía tanto. ¿Y cómo pasa para el milenio? Pasando el milenio, ahora se convierte en la música más comercial. Y lo que se ve ahorita, ¿no? Sí. Ahora sí, vamos a dejar ya los 90 para adentrarnos al milenio 2000. Con esta pregunta que nos hace Toño, y pues aquí al Doc Agame, ¿qué nos puedes dar como estas referencias? La música indie, bueno, pues... Hay bandas realmente interesantes que... Porque, bueno, si yo me hiciera hasta afendar esa misma pregunta, puedo decir que no. Yo no podría recomendar bandas, y tal vez si las recomendara sería como que con mucho cuidado, pero creo que tenemos a un protagonista de esta tarde-noche. ¿Qué piensas de la música indie o de qué bandas o de cuáles se podrían rescatar realmente? Pues mira, mi experiencia con la música indie no fue muy, ¿cómo te diré? Fue un poco más tardía, no la vi nacer, no le presté atención. Yo recuerdo que, bueno, es que estamos viajando del tiempo, ¿no? Les comenté que yo compraba los cassettes, me los grababan. 99, 2000, 2001, ya no había que comprar cassettes. Ya los descargabas de Ares o de Napster. Sí, Ares. Ahí ya. Una canción descargada y tres virus. Exactamente. O sea, para la banda, ay, es que me acuerdo, o sea, es una experiencia chida, porque yo me iba, o sea, en lo personal me iba a los cibers. Y si veía que tenían Ares, ahí me ponía a buscar música en Ares y tenía que esperar prácticamente una hora para que se descargara una canción.
y estar a la y eso si el dueño te permitía, porque veía que se la estabas quitando y ¡pum! Te cancelaba. Cuando ya mandaba un cachito de la... Y estabas a la expectativa de que si era realmente la canción o era un virus. A mí me pasó mucho, una ocasión que estaba en la prepa cuando, o sea, bueno, yo la neta soy postmodernista, yo consumo lo de los 2000 para adelante, la verdad. Me tocó que cuando el grupo Linkin Park saca el disco Minute to the Midnight, para mí fue un disco muy, muy interesante. Ya estaba justamente en redes sociales, en esa época que todavía usábamos MySpace, ¿no? El primer red social. Entonces me ocurre descargarlo en Ares, y cuando veo me quedo, ¿qué pedo con la música? Tenían los nombres de la banda y todo, pero era completamente diferente. O sea, era otro fulano que estaba cantando, y así como, ¿qué pedo, no? Entonces, era lo curioso justamente en esa época. Eso fue una época muy sui generis, esa etapa, porque ya no comprabas discos, la industria discográfica. ¿Crees que fue innovadora? ¿Fue no innovadora, fue de transición. De transición. De transición. Me encanta el término. Sí, porque sí, innovador porque, es algo distinto. Y transición es como que de un lapsus a otro, que te adentras, y creo que la sociedad no los exige, o sea, la modernidad, ¿no? O sea, ahorita vivimos en una época, somos contemporáneos todos, porque estamos viviendo en este mismo tiempo y espacio, pero estas experiencias, tanto como personas de cierta edad y jóvenes, pues son de las mismas experiencias y las van desarrollando. Pero entrando a estos campos ya con la transición que nos estaba generando todo esto de la modernidad, ¿cuáles eran los sucesos sociales que pasaban en México? ¿Qué es lo que estaba pasando? Como, porque a la misma medida que iba creciendo pues todos estos avances, también la sociedad pedía cambios, ¿no? Sí, a finales del año 99, no, la sociedad mexicana empezó a cambiar, empezó a exigir un cambio, lo demandaba. De hecho, todos caímos en el engaño de que venía ese cambio cuando llegó el nuevo presidente, que no hubo nada, pero no me gustaría adentrarme de la política porque de nos vamos a aferrar a sacar las dos horas. Nos ponemos agresivos. Pero déjenme ubicarnos en tiempo y música. Yo compré los discos de Oasis, el Mix Up. Me los traían en una o dos semanas porque venían desde Inglaterra. Eran sobrepedidos. Nadie nos conocía, nadie nos pedía. Yo quiero, sí, pero lo pagas, te lo trago ahora. Y decía, todavía existen las tiendas. Todavía existen las tiendas. Entonces, y ahí se llama Made in England, mis discos de Oasis. Pero ya Standing of Giant, Shoulders of Giant, Standing of. No es el último. No. Hicieron cuatro más. Standing of the Shoulders of Giants. Ya lo descargué de Napster. Ese ya no lo compré, ya me olvidé de Mix Up y lo descargué. Esa época fue muy, muy conflictiva porque en la industria discográfica se fue a pique. Fue la época del pop, fue cuando surgió Britney Spears, los NSYNC, los Backstreet Boys. Los boy bands. Ay, pero, o sea, un gusto culposo, me encantaban esas. Yo escuchaba los Backstreet Boys. Me gustaba mucho. Me acuerdo que tenía, mi jefe había comprado el cassette y el huevo. No, pero esa época, bueno, sí, también, pero ya para esa época ya se manejaban más el disco. Britney Spears, Backstreet Boys, etc. Exacto. Estaban también Matchbox Penny, Three Doors Down. Había banditas muy, muy ricas de esa finales de los 90s. Y fue muy, mucho conflicto en la música. No nos tocó en México, en México estaba viviendo otra época. A finales de los 90. En México vivimos la época de Control Machete, la época de Molotov, esas dos bandas lideraban, el movimiento regio, la avanzada regia, donde surgieron todas esas bandas. Y hay documentales, creo que ya ahorita la gran facilidad que tiene la tecnología es que todos pueden entrar en las plataformas que existen y nos dan esta gran pues historia, ¿no? Un registro tal vez para datos a la juventud que ahorita tal vez no conozca. Pero las vivencias son muy diferentes para las personas, en este caso nosotros, que lo vivimos en nuestro tiempo. Esas experiencias nos hablaron, pues la vivimos de otra manera. Y cuando vemos estas documentales, entrevistas, pues no es tan grato tal vez, porque la experimentamos en una cuestión propia, en una vivencia, y esto quiere generar el movimiento ahora actual. Quiero dar un salto grande también por los tiempos que tenemos, para adentrar, ¿qué está sucediendo
en las bandas de rock, entre comillas, en la actualidad, ya en el 2020, 2021, tanto para pues, países norteamericanos, británicos y todos los países también que están generando los medios de la música. Pero, ¿qué está sucediendo el rock en nuestra localidad? O sea, ya para centrar el tema central de Papantla, ya vamos a brincarnos a ese clímax tal vez de este diálogo, de cuál es el suceso. Ya hablamos un poco de historia, de generaciones por décadas, y nos vamos a brincar en la actualidad para llegar a las bandas locales, porque siempre lo que quiere dictar el objetivo de Cicuta de Oro, Vanguardia Contracultural, es sacar todas las esencias artísticas de nuestra localidad y también con experiencias de personas preparadas en su área. En este caso tenemos a un músico compositor con su banda también, que trae con esta toda esta línea de experiencias. ¿Y qué está pasando? Cuestiones musicales, ya no lo vamos a hablar en rock, sino en cuestiones musicales, pero en nuestra localidad de Papantla. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué experiencias? Bueno, mira, lo que te puedo contar es mi experiencia. Exacto. En el ámbito musical aquí en esta ciudad. Yo vivo aquí desde el 2011. Llegué, ya no fui, yo nada más venía por un rato, pero bueno, cosas del destino y de la vida. En el año 2015 fue el año que yo decidí dejar de reprimir la música en mi vida. Dejé de, ya había renunciado tanto a la música que dije, ya no vuelvo a renunciar a ella. Entonces me adentré de lleno y empecé medio a conocer el ambiente musical de aquí, de Papantla, porque habíamos formado un pequeño grupo, tres personas, y estábamos pues queriendo presentarnos aquí y allá, presentar nuestra música, los grupos que apenas queríamos relacionarnos. A nosotros nos marcó mucho, no me dejará mentir a nuestro amigo, un evento que hubo ahí en el mural. Ah, en el mural nos dividieron unas bandas de México y de repente vimos él va, no será el Barta, Barta, sí, pero eso, a lo que voy es que en ese tiempo todavía no teníamos la banda formada. Teníamos las miras de hacerla. Creo que también teníamos, no habíamos comprado ni el bajo, creo, ¿verdad? Entonces fuimos a ese festival, caímos de pura casualidad. Pero nos impresionó tanto, en serio, nos impresionó tanto cuando dijeron, ahora va a tocar una banda que se llama Sumantra. Es real, eso es real, no creas que porque ahí está mi amigo aquí. No, espérame. Estaba tomando psicosis. Estuvieron varias plantillas ahí. Eso fue después. Entonces, a nosotros lo que más nos impresionó fue esa banda. No cantaban, pero no era necesario. Nos quedamos, ¡ay, qué bárbaros! Nos gustaría a nosotros algún día tocar así en lugares como ellos. Y bueno, pues se dio la casualidad, no recuerdo ni cómo nos asociamos con Miguel, ojalá nos estés viendo. Te cargo lo que me debes, Miguel. ¡Se cumple! Ya llevas 5 años. Bueno, chascarrillo por ahí, pero que más te olvide. Miguel nos hizo el favor de invitar, eso le agradecemos mucho, siempre nos apoyó, nos hizo el favor de invitarnos, éramos una banda que nadie conocía. Y Miguel nos dio la oportunidad, porque él en este tiempo se dedicaba a organizar eventos. Nos invitó para participar en un evento que se iba a llamar El Distorte Festival. 2016. Entonces fue muy bonito. Fue cuando nos empezamos a relacionar y a conocer conocer esas bandas. Pero hubo uno antes, el pre en el No, 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 pero era parte de, era como un previo, ¿no? Para entender esto, creo que los que nos están viendo, es el origen de Store Flyer. O sea, esta tarde queremos mencionarlo porque algo que siempre tenemos un diálogo entre nosotros, entre amigos, detrás de cámaras. A veces, cuando uno apoya a los demás, a veces los demás no apoyan a uno. Y sucede, ¿no? Pues, y es normal. Pues, porque sí, cada uno sabrá sus razones. Pero en esta parte es también recalcar y saber que hay bandas que están dejando un registro muy bonito, muy claro.
porque a pesar de que sea de Naranjo y todo, creo que Papantla ha abrazado a un artista que ha reprimido la música en su tiempo, pero que ahora ya lo abre y lo ha hecho con un disco y que pronto saldrá otro. Me gustaría saber quiénes son los nombres de los integrantes de Store Flyer, o sea, los integrantes, los que... Bueno, mira, ahí te va la historia. Pero también es ahorita, antes de que te diga los nombres, es bueno comentar eso. Tú me estás preguntando qué conozco yo de la música en Papantla. Y te voy a decir que he escuchado a misma gente de Papantla decir que no hay escena musical en Papantla. ¿Qué pasó? Entonces, ¡ay! Que no hay escena, que no hay escena musical en Papantla. Está lleno de gente, no hay talento. No, si estamos llenos de banda. Mira, nada más para decirles, me comentó del Distorted Fest. Éramos Jonathan, Luis Fernando y yo. Formamos ese grupo y nos presentamos al Distorted Fest, gracias a Miguel Barta que nos invitó. Y estaban. A mí, híjole, hoy aquí. Me gustaría mencionar a todas las bandas que yo conozco de Papantla y de Poza Rica que he escuchado, porque desde que me involucré en esto, me gustó conocer a todo el mundo. Miren, el Store de Fest, recuerdo, fue épico porque estaba plagado de estrellas. Estaba... Es que banda, no, lo que pasa, fue una banda de nuestra banda. Lo faltó la encuerada. Lo que pasa es que nosotros admirábamos... Admirábamos... A los que más admirábamos éramos Sumatra, y Cornamenta. Un saludo a Cornamenta. Y Cornamenta. Ese festival estuvo Cornamenta, Sumatra, Los Extraños. Oigan, escuchan a Los Extraños. Qué bonito grupo. Muy bonito grupo. Los Extraños, Líbido Tenue. Muy buena banda. ¿Quién más estuvo? Psicosis. Psicosis. Estaba invitado de Box Rod, pero no llegó a Box Rod. Nos conocimos después. También una, perdón, muy, muy bella banda que ha surgido cambios actualmente, ha tenido muchos cambios, pero es una de las bandas que también nosotros, yo en lo personal, yo siento que nos fuimos juntos creciendo, nos fuimos juntos ahí apoyando cuando ellos necesitaron invitaciones, cuando necesitaron espacios. Un saludo a Cobolo, si nos está viendo, ve después a Cobolo, un saludo. Se abrieron todos esos espacios y a nosotros nos gustó que ellos nos invitaron a tocar a Poza Rica y nosotros los invitamos a tocar aquí en Papantla. Recuerdo, adelantando un poquito, una vez que hubo un evento de Cumbre Tajín, que con el encargado del turismo, yo en lo personal le comenté al licenciado si nos daba oportunidad de invitar a unos amigos y él nos dijo que sí, nos abrió el espacio y les avisamos a ellos para que pudieran asistir. También fuimos a un evento. Hemos ido a varios eventos en Poza Rica. Eso es lo que claro. Digo. A mí me gusta esa hermandad entre bandas. Crecer juntos, apoyarse unos a otros. ¿Puedo, ahora que, bueno, ¿cuáles son los otros integrantes que con el tiempo dieron en Store Flyer? De ahí después, el bajista que era Luis Fernando abandonó el grupo y entró con nosotros Salvador Humberto Martínez. Actualmente uno de los mejores bajistas de Papantla. Síganlo en Twitch. Es twitchero. Y ojalá y en el, también aparte a veces ha llevado nuestra transmisión y creo que... Pero es un gran bajista, él se dedicó de lleno al estudio del bajo y se desarrolló dentro de los mejores bajistas. Y aparte de técnica, la creatividad. Ok, bueno. Después también tuvimos... un guitarrista de nombre Francisco Téllez, de la familia Téllez de aquí, de tradición de aquí de Papantla. Muy buen guitarrista, muy creativo también. Entonces estaba conformada por Jonathan, que está aquí con nosotros, que era Salvador Mar en el bajo, Jonathan en la batería, que fue el que inició conmigo, que fue el que me dijo que mis canciones no estaban tan mal. Si él no me dice, ya ahí se hubieran quedado. Me agarro una libreta. Encuentra mi libreta de canciones. Así. ¿Y esto qué es? Son mis canciones, déjalas ahí, que es mucho dinero que estás agarrando. Esto cuesta mucho dinero. Ay, ¿a poco son sus canciones? Sí.
Ay, ¿a poco escribe? Sí, escribo canciones. A ver, cánteme una, a ver si siento mucha. Y de ahí, así fue como surgió Stone Flyers. Y luego él se encargó de invitar a Salvador, a Fernando, a Francisco, y luego a Obed, a Suara, un gran pianista y tecladista también, quedó conformada la agrupación de Stone Flyers. Y así fue como llegamos a la grabación de nuestro primer disco. La idea no es hacer alarde, ¿verdad? Pero teníamos tantas canciones, o tenemos tantas canciones, que íbamos a hacer un disco doble, como Use Your Illusion, ¿verdad? Ese nivel. Entonces queríamos hacer un Voladores de la Tempestad volumen 1, volumen 2, pero por cuestiones de presupuesto, pues tuvimos que lanzar primero uno y al siguiente año ya lanzar el otro. Y ahorita haciendo un intermedio, sabemos que ya salió el disco 1. Hay una página de Stone Flyers, ¿verdad? Está la página, pero el disco lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Deezer, ¿cómo están las otras? YouTube Music, está en todas las plataformas. Amazon. El disco, lo que ya viene, escuchar, me hace algo peculiar. ¿Quién fue el objetivo o cuál es el concepto del diseño de del disco, la portada del disco? Es un sueño. Yo soñé, estábamos en proceso de disco. Échalo. No, pues simplemente soñé un platito con unas semillas ahí. Y entonces, no sé, en ese sueño tratamos de llevarlo a la realidad. Conseguimos el plato, conseguimos las semillas. Jonathan, que es un experto fotógrafo, también fiestas, bodas, 15 años. Pero lo que no sabe la gente es dónde está puesto el plato. La mesa, bueno. O lo negro que tiene el plato, no sabe por qué está. Todo se hizo. Saquen la respuesta. No es un simbolismo como tal, sino eso surgió de un sueño que yo tuve. Cuando estábamos en el proceso de disco, estábamos pensando cómo vamos a hacer la portada, qué le podemos poner, salir nosotros. Y entonces tuve un sueño donde yo veía ese platito, donde veía el disco así. Veía ahí el disco con el plato y las semillitas. Y las semillitas quieren decir que van a hacer algo, ¿no? Un fruto. Exactamente, no semillitas. Ahora, ¿no? Eso se me hace interesante porque quiero recomendar abiertamente a Stone Flyers. Es una banda que se origina en Papantla, porque los integrantes son tanto Papantla y tanto como... ahora sí, el vocalista también ha sido perteneciente o ha tenido su experiencia y está dejando un registro para los artistas de Papantla, porque ya lo hemos hablado en Cicuta de Oro, la intención es llevar cuáles son las propuestas, cuáles son los artistas que no son mencionados o cuáles están rompiendo esa vanguardia. Ahora, ya dejaron un registro de un primer álbum y viene un segundo álbum. Me gustaría saber cuándo sale, cuándo va a salir cuál es el concepto de la segunda producción de ese álbum, las giras, quiénes son los integrantes, o cómo está conformado ahorita el segundo álbum que saldrá a la luz, me lo imagino que pronto. Entonces, para que toda la banda que nos está escuchando también pueda seguirlo y pueda escuchar a Stone Flyers. Bueno, mira, te voy a explicar. Como te lo dije, la idea era sacar un disco doble. Sin embargo, en el proceso se prolongó. También tiene que ver la falta de presupuesto, ¿verdad? Entonces, mediante este proceso se fue prolongando, cada uno de los integrantes probablemente no tenía el tiempo suficiente para participar en la creación del disco, pero un día yo me comprometí y dije, bueno, vamos a tratar de terminarlo, porque yo me quedé con esa espinita, ¿sabe por qué? Porque en el primer disco yo escribí una canción dedicada para mi hijo, que se llama Cuando Puedas Hablar. Entonces, el volumen 2 debe de tener Martín. La canción Martín Alejandro. Y el volumen 2 debe de tener
una canción dedicada para mi hija, Arumi. Esa canción se llama Dulce Aliento. Entonces, por eso es que te dije, tengo que sacar el volumen 2. He contado con la colaboración de los muchachos, algunos escritores ya no reciben Papantla, yo no estoy todavía... Y continúa el proyecto, o sea... El proyecto continúa, mi idea fue darle continuidad al proyecto. Entonces ahorita estamos trabajando, no tenemos una fecha exacta, ni siquiera calculada para cuando más o menos... Es un deseo que lo terminemos a final de este año. Es un deseo. Esperemos que así sea. Terminamos el fin de año. Este volumen 2 vamos a tratar de hacerlo más corto. El primero fueron 11 canciones. Probablemente este nada más lleve 8. Pero si tiene que incluir la canción que va dedicada para mi hija. Y vamos a hacer. Es que le digo, no es alarde, pero tenemos tantas canciones que a veces no nos decimos cuál canción meter. Y como exacto, yo sigo escribiendo, entonces. Este disco ya se han metido otras canciones que no existían cuando se inició el concepto del volumen 1 y volumen 2. Entonces ya en unas partes ya se va a notar un poquito algo de evolución musical. Storm Flyers yo pienso que es un buen proyecto. Pero cualquier proyecto para que evolucione requiere un poco de tiempo, ¿no? Dedicación. Dedicación. Y compromiso. Exactamente. Dedicación, entonces el asunto es que cuando se le brinda el 100% yo creo que es un proyecto que florecerá, pero mira, volviendo a lo de las compañías disqueras, no me preocupa, yo lo quiero hacer como un proyecto personal. Claro. Antes decía, ojalá llegar a triunfar a nivel masivo, no es necesario, me conformo, ¿sabes con qué? A mis hijos les gusta. Y niños escuchan y dicen, hola, es papá cantando, y lo identifican y ven los videos. Con eso yo pienso que ya para qué me interesan. Bueno, ojalá lleguen las giras y los millones, ¿verdad? Pero bueno, no importa, aquí es lo bonito. Que pregunten en ese sentido, y creo que, bueno, ya lo has respondido, ya sí. No es necesario hacer la pregunta realmente, pero... Siempre las personas con las que me encuentro y que comparten sus experiencias de vida, siempre pregunto esto. Hay un punto en donde la vida misma nos pregunta, órale cabrón, ¿qué estás dejando para la posteridad? El legado. Entonces, lo que acabas de mencionar es lo más hermoso, porque lo estás expresando y es tu idea, ¿no? O sea, es tu subjetividad, o sea... Ya no tanto de que, las disqueras, Sony, un ejemplo que, otro player, ¿no? Sino que lo mencionas de una manera muy hermosa de que con que lo escuchen. Entonces creo que ahí es la satisfacción. Esa es la satisfacción, que la retroalimentación más hermosa que yo he recibido. Y por eso te digo, no quise dejar cuenta y lo voy a terminar. Y voy a terminar con el volumen 2 porque tengo el compromiso de hacer la canción, grabar la canción de mi hija. Y... terminar el volumen 2 y el futuro es fluctuante, uno nunca sabe. Entonces, eso sí, puede pasar cualquier cosa, podemos continuar exactamente. Pero algo que yo les decía a los Stone Flyers: el secreto para triunfar en la música, como te dije, es que te apoyen las disqueras. Pero si tú dejas de tocar, ¿cuándo les vas a dar la oportunidad de que te apoyen? Nunca. Mira, en México te mencioné Caifanes, Café Tacuba, pero había una banda mejor que todos ellos, que se llama Amantes de Lola. Un super guitarrista, un super bajista, un super cantante que se dejaba en la calle a Saúl Hernández y a cualquiera de los cantantes. Los Amantes de Lola grabaron unos discos hermosos, nada más hicieron 2, pero ahí se quedaron. Se rompió el proyecto, no sé si por causa de la disquera, por causa de ellos, pero para mí los Amantes de Lola no están situados en el lugar que deberían de estar, porque era una banda grandiosa, una banda parecida, una banda argentina, no menospreciando, me refiero por el desarrollo que exige que cabecemos en México, pero esa banda de los Amantes de Lola... era excelente, pero dejaron de grabar discos. Algo que me llama la atención y es un fenómeno que estás poniendo, y yo lo menciono anterior, lo que dije anteriormente, yo soy consumidor postmodernista,
Y esta misma cuestión me ha llevado a por eso pregunté, ¿no? La cuestión de qué piensas de los indies, ¿no? Yo sé que hay ciertas subjetividades a la cuestión de preguntar, ¿no? Yo he observado que han existido bandas, en lo personal aquí, bueno, no locales, sino nacionales, que tienen buenas propuestas, sin embargo, hay algo que mencionas, que de repente tienen el primer disco, ya están proyectando con el segundo y de repente termina, ¿no? Y es algo que me llama la atención tantito, y digo que, o sea, a ese panorama, ¿qué está sucediendo? Porque, o sea, por ejemplo, hay un grupo que me gusta, que sigo, que me gusta muchísimo, pero que ya fue, que se llama, ¿cómo se llama? Universo, que es entre pop y psicodelia. Hay otro grupo que se llama The Oats, que combina la parte de música en inglés, o sea, y español, y con sintetizadores, o sea, es muy interesante, pero ya cuando buscas más, nada más tienen un proyecto, un semiproyecto, y ahí queda, ¿no? Y así ha pasado con otras bandas. Todas estas preguntas son claras, creo que lo ha confirmado Antonio. Hemos llegado pues a un clímax final, porque también toda la transmisión es pues, un tiempo que tenemos. Solamente quiero terminar o cerrar este programa. Este programa podríamos invitar otra vez a Game. Cuando guste. Está totalmente. Store Flyers, creo que quiero que lo escuchen a todos los que nos ven. Sigan a todos sus integrantes. Todos tienen un plano musical muy fuerte. Y quiero cerrar con esta pregunta abiertamente. Para terminar este programa, lo que hoy fue la entrevista con Agame, ¿qué recomendaciones, en lo personal, subjetivo, le das a la gente que nos escucha o lo que podría ver con la música del rock? ¿Tienen que seguirlo, escucharlo? ¿Que los jóvenes que tal vez quieran componer o quieran ser músicos sea algo positivo de tu experiencia? ¿Cuáles son las recomendaciones para Store Flyers, para toda la gente que quiere ser músico? Bueno, para los que tienen una banda y confían en su proyecto, que no lo dejen. Que no lo dejen, que lo retomen. Pueden tomarse un tiempo de descanso, años, pero que lo vuelvan a retomar. Y para los oyentes, los que amamos la música, lo más bello es escuchar todo tipo de música. Escuchar bandas nuevas, como lo hace nuestro amigo. Escuchar de todo. Hay algo que se ha perdido mucho. Si yo tuviera, no sé, si tú me recomiendas a mí una banda, yo descargo el disco. Bueno, porque ya no se compra, ahora se descarga. Descargo el disco y empiezo a escuchar desde la canción 1 hasta la canción que termina. Yo así aprendí a escuchar la música. Pero desafortunadamente estamos en la cultura del fast food, dices tú. Abrimos Spotify, vemos las canciones más populares y solamente escuchamos esas. Créanme que el criterio de Spotify no tiene que ser el más... O puede no coincidir exactamente con ustedes. Si ustedes escuchan de un grupo discos desde el principio a fin, incluyendo el disco de Stone Flyers, van a encontrar cosas que les van a gustar, que a lo mejor Spotify no te lo está recomendando. Van a encontrar unos tesoros escondidos ahí. Tienen que escuchar, jóvenes, escuchen el disco de principio a fin. Hasta los de Bad Bunny no escuchan nada más sus hits, escuchan del principio completo. El concepto. Es diferente escuchar, porque ya lo escuché. Es diferente escuchar desde el principio al fin de un disco. Vas a encontrar joyas ahí. No, nada más es lo que el marketing te indique. Eso no es el rock. El rock es ir contra el sistema. Si una canción recomienda Spotify, escuchen la que no les recomendó. Store Flyers. Y creo que la gran voz de un gran maestro y doctor en esta cuestión musical. ¿Podemos ceder la palabra? Que escuchen a Store Flyers. Síganlo todos los medios que hay. Todas las plataformas digitales. ¿Hay alguna en YouTube? Página de YouTube, página de Facebook, página de Instagram.
sacarán su disco, segundo disco, y el primer disco, ¿pueden adquirirlo toda la gente? Sí, está en todas las plataformas, lo pueden descargar, pueden ser como oyentes mensuales, escuchar las canciones, escucharlo completo, de principio a fin, son 11 canciones, escojan la favorita, no es que les recomiende iTunes ni las más populares. Y este, igual de todas las bandas, y no nada más, de aquí de Papantla, no nada más es Sumatra, Libido Tenue, Stone Flyers, Los Extraños también son de Papantla, está, ¿cómo se llamaba? Los de Funk. Los Velocet. Velocet, una gran banda, está este, el Tenaín, ¿cómo se llama? Híbrido. Híbrido, también muy buena banda, Marcelo, un gran guitarrista vintage, y Gautama. ¿De qué otra hay banda? Bandas. Hay, son las que yo he conocido, Chahuilans, no me gustaría dejar... Si no menciono alguna es porque no la conocí, estoy tratando de recordar, todas. Exacto. Este. Y para. Las de Thrash Metal, ¿cómo se llama? Este. Discreto. Destripador. Buenísima banda, Destripador. Pues hay banda en nuestra localidad, los invitamos. Sí, hay escena, Escena. Para todos los que quieran seguir, sigan la página de Storm Flyers. Todavía sacan el segundo disco. Y nosotros somos la vanguardia contracultural. Y para terminar este programa, le cedo la palabra a Toño para que cierre el programa de esta tarde-noche. Realmente, pues, es un agradecimiento a Game porque nos estés acompañando el día de hoy. Creo que se prestaría para una segunda parte porque nos quedamos cortos. Realmente nos quedamos cortos. Si el público no lo pide, lo hacemos porque podemos. Entonces se presta para poder justamente dar una segunda parte. Y pues bueno, vaya, está más que decirlo, Agame, muchas gracias por el por darnos esta oportunidad para poder justamente desentrañar toda esta parte que vamos seccionando con la vanguardia Cicuta de Oro. Recordando lo que menciona nuestro Rogelio, intentamos rescatar y poner en escena cuestiones culturales que no se ven y que no se palpan, que están escondidas, que por cuestiones, no hablando ya de otra forma. Solamente Cicuta de Oro. Solamente el Cicuta de Oro lo vamos a trabajar. La cueva del jaguar. La cueva del jaguar. Este. Síganos en las transmisiones que tenemos, las actividades que vamos trabajando. Vaya, para nosotros es un proyecto muy interesante, muy hermoso, pues aquí seguiremos. Muchísimas gracias por seguir la transmisión y pues ahí estamos pendientes. Storm Flyers, sigan a Storm Flyers para toda la banda. Una de las generaciones.